Detuvieron a Cacho Garay por violencia de género. Está detenido en la comisaría 11 en Luján de Cuyo. Recordemos que la denuncia fue radicada por su esposa, quien aseguró que durante 13 años ha sido víctima de violencia de género y además de violencia económica. Luciana Campigotto se encuentra en esa comisaría donde se encuentra alojado justamente Cacho Garay. Lucy, adelante. Sí, Dani, exactamente. Está aprendido aquí Cacho Garay, este reconocido humorista mendocino, después de que fuera detenido en horas de la tarde. Se realizó un allanamiento en su vivienda aquí en la calle 20 de septiembre del departamento de Luján de Cuyo. Esto sucedió en horas del mediodía, alrededor de las 13:30, después de que se conociera la denuncia que había realizado y que realizó su esposa por esta causa de violencia de género. Ella habló de violencia económica, además también violencia sexual y violencia de género, ¿no? En general, que había sufrido durante varios años. Hace 13 años que están casados y además esta situación tomó trascendencia, Dani, porque se registró un episodio, según lo que ella denunció, en un hotel de Villa Carlos Paz, en donde estaban alojados. Después de esto tuvo que intervenir inclusive la policía porque hubo una discusión importante en donde había se escucharon gritos. Después, cuando ingresaron, estaba la habitación revuelta. Y bueno, obviamente tomó trascendencia, como decíamos, porque se conoció la palabra del abogado de la esposa de Cacho Garay, que dio declaraciones a diferentes medios y que bueno, fue comentando un poco esto que había sucedido y que, como decíamos, tomó trascendencia nacional. Dani, creo que tenemos esas declaraciones justamente del abogado, lo que se fue conociendo previo, ¿no? A que fuera detenido, aprendido en realidad, porque todavía no está imputado, claro. Pero está aprendido aquí alojado en la comisaría 11. Escuchamos entonces esa declaración, Dani, y después continuamos desarrollando un poco el tema de este humorista que está prendido aquí en la comisaría 11 de Luján de Cuyo. Hay testigos que comprobaron la situación en la que se encontraba la habitación, totalmente desordenada. El hotel activa un protocolo de seguridad con guardia y con posterioridad al señor Garay le dicen que se tenía que retirar de la habitación. Y hasta lo que tengo entendido, el señor no puso reparo y se fue de la habitación. Y al día siguiente se fue del hotel. Ella al llegar a Mendoza y al no saber si lo iban a excluir del lugar al agresor o no, tuvo que realizar una nueva denuncia. No tenía una tarjeta de crédito, no disponía de su dinero. Y por lo que me mostró, capturas de pantallas que hacía de las transferencias que hacía el productor, lo que depositaba era muy poco dinero. No estaban las reglas claras. Bueno, allí el abogado entonces de la presunta víctima, de la mujer, entonces que, digamos, salta todo esto a la luz a raíz del hecho ocurrido en Villa Carlos Paz, pero la denuncia, según tenemos entendido, Lucy, consta entonces de una declaración que habla de muchos años, ¿no?, de violencia de género y, como vos decías, de maltrato o de abuso sexual y también de maltrato económico. Claro, violencia física, económica y sexual, así es específicamente la denuncia que ha realizado esta mujer de 36 años, que es la esposa de Cacho Garay y que aquí un poco el abogado, ¿no?, comentaba que la violencia económica radicaba en que no tenía sus medios para poder solventarse. Ella quería salir del lugar en donde estaban, el humorista no quería dejar la vivienda y allí fue cuando ella dio cuenta de que no tenía ningún medio económico para poder alquilar un lugar y para poder salir de esa zona. Por eso, inclusive, Dani, se supo que está alojada en un hogar, en un refugio para mujeres víctimas de violencia de género, que por ley no se puede dar la dirección, obviamente, porque lo que buscan es escapar de sus agresores. Y por eso, bueno, la situación de esta mujer es bastante delicada y habrá que ver qué es lo que sucede con la situación procesal de Cacho Garay. Hay que decir, Dani, que después del allanamiento que se realizó en su vivienda, se incautaron varias armas, un machete de hierro de 40 centímetros marca Tramontina, según lo que consta el parte policial, un hacha con hoja de hierro, una escopeta doble caño, una escopeta de un caño, dos fusiles y una pistola de gas comprimido. De estas son, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco
digamos, armas de fuego, que dos de ellas advirtieron que aparentemente no estarían en uso, que no se podría disparar, ¿sí? Pero bueno, todo esto es situaciones que se le suman a la causa y que podrían complicar un poco el estado penal de Cacho Garay, que, como decíamos, se encuentra alojado, aprehendido, porque aún no ha sido imputado. El fiscal que entiende en la causa, como decíamos, es Daniel Carniello. Nos han informado que por el momento no va a declarar y que, bueno, sería imputado en las próximas horas Cacho Garay por este delito, por esta imputación. Podría ser ahora, en las próximas horas, porque a partir de su detención hay 24 horas que se pueden prorrogar por 24 horas más. Es decir, que podría ser imputado ahora, o si la fiscalía requiere más información y más datos, bueno, podría ser imputado entonces mañana. Vamos a, obviamente, seguir atentos a todo esto que, bueno, ha sido muy complejo y que además también tuvo, Dani, una pata por el lado del propio Cacho Garay, que realizó una declaración a través de las redes sociales, utilizó la red social Facebook y allí entonces agradeció los mensajes de apoyo de la gente, pero también reposteó una frase del pintor Salvador Dalí, que dice lo siguiente, porque quiero leerla tal cual como estaba explicada allí en este posteo que había hecho. Bueno, ahora no la encuentro exactamente, pero lo que sí decía, acá está, es esta la frase que él utilizó: que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los que están hablando, no habla nadie, y cuando lo hacen, ha denunciado su pareja, su mujer. Bueno, nada, no me quiero ni meter, Lucy, en este lío. ¿Querés que escuchemos el abogado de Cacho Garay? Sí, exactamente, exactamente. Dale, ¿qué es lo que corresponde? Lo escuchamos. A raíz de esa denuncia se realizó un allanamiento en el domicilio y efectivamente resultó ser positivo porque tenía unas armas de colección, cuatro fusiles de colección, un machete, un hacha y un arma de mano de aire comprimido. En ningún momento hubo discusión, en ningún momento lo sacaron del hotel, en ningún momento nada. Cacho directamente abandonó el hotel porque tenía que hacerse unos estudios médicos el día lunes. Brotó en llanto recién cuando decía cómo puede ser y dice que haya inventado todo esto, siendo de que existen tanto las pruebas, testigos, amigos, es decir, todo el mundo sabe cómo era el trato entre ellos. ¿Cómo puede ser que haya aguantado 13 años sin haber informado o dicho nada? Acá no puedo yo juzgar la veracidad o no, pero tampoco me resulta tan creíble. No tenemos que reconocer ni llegar a ningún acuerdo ni llegar a ninguna conciliación atento al tenor de las denuncias que ha realizado. En principio estamos sometidos al procedimiento, todavía no ha sido imputado porque no sabemos si las armas funcionan o no funcionan, porque si las armas de fuego no funcionan, no son armas.